Cosa más hermosa de la tierra, y te digo que no, que no, que no. No vas a tener mi corazón. Mira qué linda, que el aire no se atreve a despeinarte. Mira qué bonita, que la lluvia te esquiva y los ojos que te miran se secan de no parpadear. Contigo las flores pierden el plural. No es que yo piense lo contrario, tampoco perdí la orientación. Es que leo mi diario del futuro y se ve que es duro amar a un caparazón. ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra, y te digo que no, que no, que no. No vas a tener mi corazón. ¿Qué harás para vencer al tiempo y al espacio con solo un neceser? Inmortalizar la línea de cultura y evitar que la marea engulla la llanura. ¿Y cómo, dime cómo, vas a disimular la fecha de caducidad? ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra, y te digo que no, no vas a tener mi corazón. Que no, 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 que no. Que la belleza que te sobra es la pieza que te falta, en la nobleza de tu boca, sin destreza en la palabra, la belleza no se ve, se desprende. La belleza puede estar en cualquier otra vertiente, no es una cuestión de frente que me cure en la humildad, simplemente que tú no me aporta nada, que no, que no, que no me aporta nada, que no, que no, que no me aporta nada, que no, que no, que no me aporta nada, que no, que no, que no me aporta nada, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no me aporta nada, que na, 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 que no me aportas, no. Sí, qué bien aportar El niño y la hipoteca, pues las mejores canciones del mundo, vengo a aportar, no, no sé, hombre, la verdad es que simplemente es mi visión sobre temas, entre comillas, más bien cotidianos, que vivo yo y que mucha gente comparte conmigo, porque, no sé, somos una generación que yo no he vivido ninguna guerra como Silvio Rodríguez, ni tampoco he sufrido ninguna represión fascista. Entonces, claro, vivimos una realidad muy distinta, mucho menos sufrida, pero más evolucionada que las anteriores dentro de la música de autor, pero también con muchas cosas que decir, ¿no? O sea, con una nueva orientación del mundo y de este país. Yo tenía una banda anterior que se llamaba Lechuga en los Tanatorios, que hacíamos rockabilly de humor, que de ahí partió un poco también que luego cuando yo empecé a hacer mis propios temas en esa banda es cuando ya empecé a tomar rumbo solo, en el cual el cantante, que estaba un poco chalado, nos puso un mote a cada uno, o sea, para que te imagines, el batería, que era un tío que hablaba poco, le llamaban Profesor Wilson por la película de Náufrago, esa pelotica que no habla, pues dado su timidez, pues lo bautizó así. A mí también me ha bautizado a mí por unas causas de la vida. Así me bautizó y así se me quedó y, no sé, lo aproveché porque me gustaba, sin darme cuenta a priori de las connotaciones sociales que tiene el asunto, ¿no? Siempre he dicho que las ciudades no las hacen los edificios, sino las personas, y cada vez que vengo aquí es que tengo muchísima gente que llamar, que he conocido
en año y medio, y aún así, esta vez que he venido estaba todo el mundo fuera, pero la otra mitad de gente estaba. Me he pasado una semanita estupenda, por eso siempre que vengo aquí a tocar me gusta tirarme una semana por disfrutar de la gente, porque la verdad es que se está estupendamente aquí en Murcia. Eso está hecho. Un saludo muy fuerte para toda la gente de la revista Kinema y para todos los murcianos. Y espero veros el 29 de septiembre en todas las tiendas de discos comprando ese primer álbum que sonará estupendo.